La verdad es que no conozco a ciencia cierta la noticia. Me imagino que hemos sido amenazados por todos estos temas de procesos desde que se empezó todo este proceso de primarias. Y lo que tenemos que hacer básicamente es explicar a la ciudadanía o a quienes así lo consideran pertinente que nuestra actividad y nuestras resoluciones están enmarcadas en la normativa. Bueno, en este caso ellos aseguran que hay un proceso. En caso de que ocurriese, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, primero que exista. Y entonces tomaremos las previsiones. Ustedes han hablado al respecto porque hay muchas críticas respecto a las normas, que se las usa, se las saca a conveniencia. Aseguran que no son consecuentes con el discurso. Dígame usted una sola en la que nosotros estemos utilizando la normativa a conveniencia. Hablamos de denuncias de la oposición, hablamos, por ejemplo, pero de las primarias. Dígame usted una sola. Pasándome la oposición. Pero dígame usted, ¿esta norma usted la ha usado de manera conveniente? Hablamos de las primarias. Le hablo de las primarias. Pero esa es una. La ley. Denuncia no la hago yo. Pero esa es una ley. Es que usted no puede afirmar. Es la oposición que asegura. Natalia, usted no puede afirmar que nosotros estamos haciendo uso discrecional de la normativa. Pero es la fuente, hablamos de la oposición, que asegura que las primarias no sirvieron de entonces, nada. Entonces, usted dígame, tal persona está indicando esta situación. Usted acaba de afirmar que son nosotros como órgano electoral. Usted acaba de afirmar como órgano electoral que estamos usando la normativa a discreción. Eso yo creo que está absolutamente fuera de lugar. Son varios opositores, son varias denuncias en ese caso. Está muy bien, nosotros vamos a recibir esas denuncias. Pero en un medio importante como es Unitel... ¿Pero qué responde usted en este caso? No usamos nosotros la normativa de forma discrecional. Si esa quiere es la respuesta, esa es la respuesta. En este caso, las primarias fueron lanzadas donde no se podía renunciar. Los candidatos no podían renunciar. Y luego se dijo que sí se podía. A eso me refiero. ¿Dónde dice la normativa de primarias que no pueden renunciar? En caso de muerte o enfermedad. Esa era la figura. No dice eso, Natalia. La norma dice exactamente, los resultados de las primarias son de cumplimiento obligatorio a los partidos y alianzas y vinculantes al proceso electoral. ¿Dónde dice que no puedes renunciar? La renuncia se da solamente en dos casos. No, de muerte o de enfermedad. Renuncia. Simplemente indica, esta vinculación dejará de ser tal si se produce la muerte o una enfermedad mayor. Lo que le decía, vicepresidente, es precisamente eso. Pero no habla de renuncia. O sea, pero puede dejar el cargo, puede dejar de estar en el lugar, a eso nos referimos. Ah, esa es otra cosa. Entonces, lo que pasa es que nosotros pretendemos siempre interpretar la norma de acuerdo a la coyuntura. Nosotros no lo estamos haciendo. Es un tema hasta ahora, entonces, según usted, no están interpretando la norma. Yo efectivamente tengo que decir lo que dicen los opositores para dar parte y contraparte, porque como periodistas no opinamos ni nos involucramos en temas que vayan con las partes, okay. Pero sí tenemos que preguntar y sacar las dudas y preguntar lo que la gente precisamente está diciendo en la calle, y usted está aquí para responder estas preguntas como funcionario público, vicepresidente. Con todo gusto yo lo voy a hacer, pero también como servidor público yo no puedo aceptar que usted afirme que el órgano electoral está utilizando la normativa de manera discrecional. Se lo reitero, no hubo afirmación. Le estoy simplemente preguntando lo que la gente dice, lo que los opositores dicen y las denuncias que todos están haciendo y están diciendo. Yo le he aclarado que no estamos utilizando. Dejemos el tema ahí, lo podemos abordar luego con más calma porque tenemos muy poco tiempo ahora. ¿Qué es lo que viene ahora en el calendario electoral? ¿Qué es lo inmediato que se va a desarrollar? Tres actividades nosotros tenemos importantes que se están llevando adelante. El día de hoy estamos haciendo el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en las papeletas. A partir del día 29 estará conformado el padrón electoral y a partir del día 5 de septiembre tendremos ya la nómina de los candidatos que han sido sustituidos. Bien, le agradezco mucho por estar con nosotros, vicepresidente, y quedamos expectantes a lo que pase en cuanto a la sustitución de candidatos y los candidatos inhabilitados en los siguientes días. Los plazos van corriendo rumbo a las elecciones de este 20 de octubre. Buenos días, vicepresidente. Gracias. Tenemos más para usted.